el rechazo total de la población boliviana a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ni un boliviano en su sano juicio quiere que se quede ningún miembro del Tribunal Constitucional. En eso estamos claros. Ahora, el gobierno, por supuesto, que no quiere reprimir los bloqueos, porque precisamente los bloqueos son consecuencia de la decisión que tomó el gobierno de Arce Catacora de impernar y prorrogar a los del Tribunal Constitucional. En ese sentido, lógicamente, con un enfrentamiento con los grupos de choque del señor Evo Morales, puede tener consecuencias que ellos saben que van a ser los responsables. Es por eso que en ese sentido nosotros decimos de forma enfática: la convulsión social que vive hoy el país, las diferentes manifestaciones en contra del Tribunal Constitucional son consecuencia de la decisión tomada del gobierno de Arce Catacora de prorrogar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Porque no se entiende de otra forma cómo el Tribunal Constitucional puede sostenerse como magistrado con la autoprórroga, con el apoyo de quién. Y cada día es más evidente que es con el apoyo del Ejecutivo, porque por sí solo ellos no pudieran con el rechazo total que tienen del pueblo boliviano en contra de él. Seguramente que en el afán del gobierno, insisto, de darle un golpe judicial al país, instrumentalizando la justicia a través del Tribunal Constitucional, están de alguna manera generando una red comunicacional para desviar y emborrachar la perdiz de la opinión pública de los bolivianos. Y vuelvo a insistir, aquí el problema se soluciona con la renuncia del Tribunal Constitucional, con la renuncia de esos sinvergüenza que se han vuelto un apéndice del gobierno nacional. En ese sentido, quien va a tener que asumir las consecuencias de la decisión tomada de dar un golpe judicial en el país es el gobierno de Arce Catacora.